Y durante la tradicional cena de Valle en Paz se conocieron proyectos productivos del agro regional que se constituyen en modelos a seguir para el posconflicto tras la eventual firma de la paz en La Habana. Darío Fernández es un líder agricultor que desarrolló un proyecto agro con la ayuda de Valle en Paz. Hoy en día beneficia a más de 1.200 familias. Y hoy en día somos unas familias prósperas, donde tierras que no se cultivaban, hoy estamos produciendo plátano, piña, cacao. Este agricultor asegura que gracias a Valle en Paz su trabajo se ha vuelto más productivo. Por Valle en Paz hemos empezado a mostrarnos, hemos empezado a producir. Este miércoles se llevó a cabo la tradicional cena de Valle en Paz, un evento que busca mostrar las recetas de la cocina nativa como apoyo al trabajo que desarrollan los campesinos en el campo. Pero también avances importantísimos en la construcción de procesos de desarrollo y paz en el suroccidente. Para el alcalde Rodrigo Guerrero, el trabajo que desarrolla Valle en Paz con los campesinos de la región es un modelo para seguir en el posconflicto. Por esa razón, el gobierno nos ha venido apoyando y cada vez nos va a apoyar más. De modo que esa experiencia es fundamental. Darío Fernández estuvo en La Habana, donde se lleva a cabo el proceso de paz. Allá le presentó su proyecto a las FARC y compartió su experiencia. Después de eso fue aceptado como un modelo viable para la reconciliación en Colombia.